Just come with me.
Vamos a dar un fuerte aplauso a una transformista de trayectoria.
Bueno, mi nombre es Tania Scala Ruggel Bradshaw. Tengo escasamente la edad suficiente para que no me hagan tonta con lo puesto. Soy una mujer independiente, autosuficiente, fría y calculadora. Para hacerle daño a alguien, soy capaz de comerme un clavo de cuatro y no más caro. Dios mío, en esas navidades en mi casa eran terribles porque siempre esperaba que llegara la Barbie tropical, la Barbie belleza exótica. ¿Y qué llegaban? Camiones y pelotas.
espectacular haciendo café con té. Maravillosa. Fuerte la aplauso a la señorita Fernanda Newman. También maravillosa, espectacular, hace diferentes cosas en el pub. Me encanta. Es garzona, roba, vende marihuana, lentina, va a pegarle a la pueblo en Sarinelli. Ella es espectacular, toca el violín, se mete cuatro guitarras en la raja y sigue cantando. Se podría acabar el Titanic y la puta seguiría cantando. Así que aparte de la próxima espectacular, Alondra Marinkovic. También es una de las reinas del café con usted. Tiene un doblaje maravilloso que ha sido premiado y absolutamente reconocido por el público y sus compañeras. En la personal la quiero mucho, así que falta la voz de la espectacular Macarena Otoño. Y yo le saqué el puro borde al tema y ella más de vestido. La que fue bueno más, por la que no, no tiene plata para operarse en el auge que en el barro turco también. Sí, pues bien. Ahora bien, yo tengo que pedir a esta mujer maravillosa, también espectacular. En lo personal una gran amiga. También es indiscutiblemente una reina del café con ser. Un doblaje maravilloso, pituca, cuica, pero talentosa como ella sola. Fuerte la rosa, espectacular, Fabiana Dale. No falta nadie más. Te quedé ahí por huevona. Si alguna vez me tocara a mí también, que te quedara ahí atrás mío por huevona. Voy a estar yo toda la vida atrás tuyo también por huevona. Si está bien que me haya enseñado a chupar el pico, pero ahora yo soy la que lo chupa mejor. Efectos especiales culiados huevones también. Sabiendo tanto en el área. Pero la wea que vamos un paso, culiado, ¿cómo es? Me tiro un peo yo, tiene más talento que ese sonido. Porque como estoy tan apretada, los peos me salen así como un hijo de los como un chubaca. Ahora bien, me tengo que presentar a esta mujer maravillosa en lo personal, mi mentora en el café con ser, una gran amiga. Yo sé que se especuló mucho en algún minuto cuando dije yo soy la reina del café con ser, pero yo siempre lo reconocí que no soy la reina del café con ser. Yo soy la diosa del café con ser y ella es la reina. No, yo no se me olvida mi país y en lo personal sí es una de mis grandes amigas. Yo la quiero con mi vida. Su talento ha sido maravilloso porque durante 18 años, como ella dice, pero es mentira, lleva como 84, 7, ya andaba huyendo tan caguano cuando nací a los 5 años. Ahí hacía café con ser en el... ¿Fuiste al colegio? No. ¿Tení cuarto medio o no? En el colegio industrial igual pensillo. El tsunami se lo llevó. La peor acabó. Se quedó sin documentos, así que no sabemos si tiene cuarto medio. Es lo mismo. Así que empezamos con un fuerte aplauso a esta mujer absoluta. Vente maravillosa, espectacular, reina indiscutible del café con ser, ave señora de la historia y por supuesto, el rostro más reconocido de Felicio Diva. Fuerte aplauso a la señora Angie Gray. Dionisio. No es divino, es Dionisio. Mi guapita. Oye, pero la Angie tranquila, weona. Pero bueno, y como está también. Oye, pero más fuerte el aplauso para Angie. Te voy a presentar, porque te merece una presentación también, pues. Ahora bien.
película, la puta se la llevaron, weón, a Puerto Morista. ¡Viva! Que se fue con las defensas, pero pésima. Mi weón, ni siquiera el invierno de allá, que terrible se la ha llevado. Pero por supuesto la tenemos acá, una gran compañera maravillosa para mí, en lo personal. Una de las grandes del transformismo, si es que no es una de las diosas del transformismo. Una carrera impecable, maravillosa, y lo personal también, una gran amiga. Fuerte el aplauso a la señorita Aranza Mirenle. Lugar de Alejandro Baez. Tenemos que decirlo que hace mucho tiempo esto también fue de Alejandrito y un beso muy grande para él porque estos 10 años se celebra la nueva Cero Discoteca y obviamente una discoteca que ha sido una de las grandes. Ha venido mucha gente y obviamente los elencos ya se han repartido por toda la discoteca de Santiago y de verdad, Arca, yo estoy muy contenta de trabajar. A morir, qué lindo, mira. ¡Ay, se me sacó el zapato como la tonta! Dijo la otra, no mentira. ¡Ay, mi guaguita! ¡No, por oye, weón, yo, para la obstaculia, hace como la huella que es gigante, weón. Weón, imagínate, ahora que ya no tenés la mitad de lo que tenía ya antes. Weón, ahora imagínate, sí. Tú te fuiste a media muerte, ¿estás viva todavía? No, mira, por lo menos ya no encuentro la marihuana que encontró acá. Pero cuando fumo caca de baja, quedó pesado, así como que yo como... así como nada, weón, como que no... Oye, ¿y que usted ya si no va a prestar el hoyo para el culato, no? No, me gusta, hasta que hagan el puente. Ay, quería que el puente. Si vos te estuvieras ni una hora antes, llegaría al otro lado, bebé. ¡Ay, pero está haciendo su brazo! ¡Me encanta! ¡No se vale de verdad! ¡Me gusta! Oye, ¿cuál es un color? ¿Sí, cómo fue? No, yo tengo como una pantalla mariconado, de verdad. Habiendo tanta tristeza, weón, allá tanta lluvia, siempre invierno, yo quise venir con los días, como primavera, como para darle onda al desvelejo. Ah, ¿verdad? Estoy... ¿Verdad que estoy con piola, po? No, se lo pone cada vez día, weón. Pero te ves divina, de verdad que sí. Sí, Juan, muy bien. Un metro de talento también. Sí, la maravilla. Sí, era que era más chiquita que Santiago, ahora está chupando a mi coña maravillosa, la tremenda de la inercia de maricón. Oye, de verdad, bueno, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Benicio Paz, que obviamente está celebrando su día español, y se lo merecen con mocos y sentidos. 10 años, 10 años en la administración de Alejandro Baez. 10. Y quiero decir una cosa súper importante, porque a través de todo el tiempo que uno lleva trabajando en todos los elencos, y a través de los pubs, porque los pubs de repente, uy, estos reales y de pubs de discoteca, que aprovecho de mandarle un saludo ahí a Marco Antonio y a Daniel, un besito muy grande para ustedes. Bueno, los dos son los que también nos recibe maravillosamente. Estos reales como que nos dividen un poco. No, bueno, no soy de pub, no, vos soy de discoteca y todo, y en las peleas grandes. No, vos de distana, vos no. Ay, una cosa tan... Pero ahí vos te curás, vos te drogadicta, ya vamos todas para acá, jalemos. Vamos a ir, y vos también, Ben, y yo, y Muni también. Yo sabía esta buena amiga, pero de verdad que esto nos hace grandes, nos hace compañeras de trabajo y nos hace siempre fiel a lo que nosotros hacemos, que es el transformismo y para ustedes, weona, porque yo allá en Puerto Montt y nada, hoy yo he ido a Puerto Montt, weona. Tú te morías y un hombre que te dice, oye, tírate, yo, allá voy, ¡pah! No, porque no me gusta. Oye, me había ido a Puerto Montt, una mala, como que se me escapó la liendre. ¡Ay, no! ¿Tenís liendre? Yo pensé que tenía ahí una ladilla, weón. Ya la ladilla la erradiqué. ¿Por qué te eliminaste al cero? No, se fueron todas para el hoyo, está más caliente. Se fueron todas con el otro cuero que sobró de la... Obvio. Con esa ahora que la hacha que me saqué, weón, la voy a mandar para Puerto Montt para que aprendan a hacer café con sed. No, weón, no. No hay tan buen café con sed, pero sí hay una noche maravillosa. No, me encanta. Oye, me encanta ir a Puerto Montt, weón, porque es espectacular. Tú salís de la disco y te tenés que echar los tiros. Porque el frío, conche tu madre, hoy, bueno, pero hasta los circuitos están vestidos de polar, las primas. Ya me caí. Bueno, una campanita. Yo me estaba haciendo domingo en la Casa de Armas, a las 4 de la mañana ahí en Puerto Montt, que llevo una helada y quedé hasta las 2 de la tarde. Con el pico pegado, weón, bueno, como que se quedó un hielo y que... ¡Ay, el pico! Con el pico, la cabeza, sí, sí. Me encanta. ¿Tú trabajaste en inicio? En inicio, obviamente. Pues mira, los buenos de el primer día. ¿Y te vieron? Sí, bueno, primero era con la bandeja cubana que ella andaba pelando, pero la bandeja ahí, pero no. Lero, no te tengo miedo, porque ahí en Dionisio va, te doy la oportunidad. Fue la oportunidad de mi café con sal y de verdad que me dio muy bien. Quiero agradecer a Alejandro Baez, de verdad, por la invitación, aprovechando todo esto, llega maravilloso encontrarme. Vamos bien, gracias. Igual quiero que lo tengan bastante espectacular, que disfruten esta noche como lo estén disfrutando también. Dionisio, Diva, para mí es un placer estar en este escenario nuevamente, que bien se transformó en Dionisio, ya venía nuestro.
porque soy la chica de costera. No, no, mira tiempo, oye. Bájame la música también, dice que me están diciendo que nos ponemos. Pero esta es la única oportunidad que me voy a dar las gracias también por pues, buena. Porque después uno está curado y me dice, oye, me voy a hacer viejo. ¡Pero ya a ver, bueno, yo quiero sí agradecer a la persona de Elixio, porque yo partí continuamente y aprendí a hacer café con usted, un show que me encanta, pero yo estoy junto a Angie. Quiero agradecerle a la gente popular, a Alejandro Báez, que dijo que este maricón fatal tiene talento y lo vamos a pulir. Y lo que ha pulido está acá y para mí es un placer estar esta noche compartiendo con ustedes, disfrutando de esta noche maravillosa de Elixio. Yo no quiero que se queden con comentarios que uno dice, ay, todo está así con la reina del café con usted, ni nada. Yo simplemente soy una servidora, una trabajadora, una transformista con talento como todas mis compañeras y quiero que sigan disfrutando de esta noche maravillosa. Porque esta noche es de ustedes, de nosotros y del mundo, porque el mundo se merece un café con usted como de inicio. Diga, muchas gracias, chicos, sigan disfrutando, porque el show continúa.